no la de Maicao, la ganancia que es lógica aquí, permisible, dentro de la propia economía familiar. El intendente o los intendentes y los oficiales de policía, de la Policía Nacional, del Cuerpo de Policía Bolivariana del Zulia, de las policías municipales, de la propia Guardia Nacional, acompañados, van a verificar cuáles son las bodegas que están dispuestas a vender al precio establecido. A esa bodega es la que le vamos a dar el código. Esas bodegas son las que van a poder despachar los productos como está establecido. Las otras bodegas vamos a tener o se ajustan a la ley, compran en los distribuidores y venden al precio que está establecido, o vamos a comenzar a cerrarla. Definitivamente lo estamos haciendo de esa manera por el bien de todos. Repito, el tema de los productos que van para la Alta Guajira, donde hay hermanos y hermanas que tienen cédula venezolana y colombiana y que viven un poco arriba en la Guajira colombiana y otro poco en Cojoro. Bueno, nosotros no le vamos a negar los alimentos, pero vamos a tener el centro de acopio en Cojoro y lo va a coordinar la Fuerza Armada Nacional, es decir, la Fuerza Armada Venezolana, junto con los consejos comunales y la Alcaldía Bolivariana de Guajira. De manera que vamos a establecer claramente que no pasa. Lo que pasa por el puente sobre el río Limón, o por Pamplona, o por Carrasquero, tiene que ser lo que va para los centros de acopio. El de Paraguaypoa, para distribuirle a las 5 parroquias de Guajira. Y el de Cojoro, para distribuir a la Alta Guajira. Entonces no tendremos que tener 10.000 carros, cada uno llevando 12 personas con 30 kilos de mercancía. Porque es que esto nos está acabando, chicos. Eso nos está acabando. Yo le pido de verdad, como lo pedía el presidente, el apoyo a todos los zulianos y las zulianas. O nosotros enfrentamos este abuso, porque es un abuso, o nosotros vamos a terminar, estamos consumiendo muchísimo más, o se está llegando al Estado muchísimo más de lo que consumimos, pero la mayor parte se está yendo es para Colombia. Nosotros no podemos mantener a la costa colombiana. El privilegio es para los que viven en Venezuela, pero es inmanejable, imposible de manejar los alimentos de toda la costa colombiana, incluso llegar hasta Antioquia con el centro Medellín, por allá donde están los paisas, con los productos nuestros. Eso no puede ser. Parte de la conversación, lo dijo el propio presidente hoy, nos lo anunció, que va a dar con el presidente de Colombia, tiene que ver con esto. Pero nosotros vamos a establecer estas medidas y las mandamos por escrito al alto gobierno, de manera que formen parte de lo que van a hacer esas conversaciones. Pero además de eso, nosotros tenemos que continuar con el tema de los compradores de los mismos productos 5 y 6 veces el mismo día. Nosotros sencillamente estamos cortándole la posibilidad de seguir comprando hasta tanto, bueno, por lo menos de seguir comprando 5 veces el mismo día. No los vamos a sacar, la caja no lo da perfectamente y la misma identificación no lo da. Una persona no puede comprar 10 kilos de harina a las 8 de la mañana, 5 kilos de harina a las 11, 10 kilos de harina a las 3. Ese es un contrabandista, pues. Ese es un contrabandista y está dañando a los demás. Y está comprando para revender y está jugando contra la salud y la tranquilidad de los zulianos. Entonces, ese esfuerzo en el que pedimos la compañía de los comerciantes, que la mayoría la está dando, donde está dando el esfuerzo completo la Policía Bolivariana del Estado Zulia, le pedimos el apoyo a los zulianos y a las zulianas. Lo necesitamos. Esta pelea por la soberanía, por la seguridad alimentaria, continúa. Nosotros la continuamos, nosotros no descansamos. Y nos hacen otra, disminuye la cola y nos alegramos. Y aparecen los productos y nos alegramos. Y viene la arremetida después y nosotros otra vez para allá. No vamos a bajar la guardia ni vamos a descansar, porque este es un tema de la seguridad de nuestros propios hijos, de la seguridad alimentaria. Este esfuerzo continúa y yo agradezco al Cuerpo de Policía Bolivariano del Zulia la compañía, el apoyo y la comprensión, porque sin esto es imposible, pero necesitamos el apoyo de toda la población y la comprensión de la gente nuestra. Ese no es un negocio, eso es un asalto contra las otras personas, contra los propios hermanos nuestros. El bachaquismo y el contrabando
y la reventa de productos nos está dañando como sociedad. Eso no es viveza criolla. Y sobre todo en un estado como el nuestro, donde tenemos todos los programas sociales del propio gobierno que se esfuerza en mantener productos de la dieta básica al alcance de la gente con los precios establecidos. Y para terminar, el tema de los secuestros. Tenemos 3-4 secuestros la semana pasada en Perijá. Nosotros lo estamos analizando con muchísima responsabilidad. He hablado con la propia Fiscal General de la República, con las autoridades del CICPC, con el Ministro de Interior y Justicia. Me dijo hoy el propio Ministro que está por venir en los próximos días a Maracaibo para revisar todas estas cosas en conjunto con nuestras autoridades de seguridad y orden público. Pero son bien extraños esos secuestros, como se han dado y en la forma que se han dado. Nosotros los estamos analizando a fondo. No protegemos a nadie, pero vamos a llegar a establecer responsabilidades. He hablado con la familia del que queda, que todavía, bueno, cuando comenzó el programa, en manos de los secuestradores, que es un productor amigo de la gente, buen productor de Machiques de Perijá, Neuro Chacín. Hablé con su hermana, con sus hermanas, con su familia, con su hermano. Esta situación es una situación que quien la esté produciendo está atentando contra el derecho de humanidad y el derecho de gente. Nosotros, trabajando duro, vamos a llegar a descubrir y a terminar por desarticular estas bandas. Ese esfuerzo se está dando en conjunto con el gobierno nacional, lo estamos dando en conjunto. Y otra situación que nos está afectando, estamos pendientes de los sicariatos en Baral. Y ahí tenemos que hacer un esfuerzo especial. Lo conversé también hoy con el propio Ministro del Interior y Justicia. Aquí no hay bandas buenas y bandas malas. Y nadie puede recurrir a un sicario pensando que con eso resuelve el peligro y el riesgo de otro bandolero. Aquí tenemos que ir por uno solo. Aquí está de este lado la Policía Bolivariana del Estado Zulia para defender a los ciudadanos. Y de aquel lado los mañosos, los mafiosos y los malandros. Y la sociedad con nosotros para darles vida y tranquilidad frente a las amenazas de los malandros, de los delincuentes y de los sicarios. ¡Que vive la Policía Bolivariana del Zulia!